Hoy, en los sándwiches de Romo. Un sándwich de salmón y ensalada tibia de zanahorias arcoíris. Vea. Y huele sensacional. Un sándwich de pulpos a la mexicana. Este pulpito despacito, ahí. Paso siguiente, una semita al pastor y piña asada. Vean esto, qué ricura. Déjenme echarle un vistazo de este lado. ¡Wow! Es momento de sacar esto directo a nuestro plato. Soy Mauricio Romo, cocinero desde los 10 años. Hoy soy chef, restaurantero e instructor. Y vean este doradito perfecto que quedó. A mí me encanta el cilantro, entonces voy a comenzar a sembrarlo. Yo te enseñaré una gama de creaciones para consentir a tu familia como yo lo hago con la mía. Hay un mundo interminable de sándwiches de todos tipos y para todas las ocasiones. Bienvenidos ay, caray, a mi cocina. ¿Quién? Hoy es el programa del Omega 3. ¿Por qué les digo esto? Porque vean lo que tengo acá. Tengo un pan artesanal con chía. Esta chía es una semilla de origen prehispánico que aporta antioxidantes, omega 3, fibra. ¿Y saben qué va a recibir en su interior? El rey, podría decir que es el rey de los omega 3. El salmón. Haremos un salmón con una pasta hecha a base de aceite de oliva, perejil, unos mini pimientos morrones mexicanos, un toque dulce con la miel y una explosión con una ensalada tibia que vamos a hacer con unas zanahorias arcoíris y mejor no les cuento, vamos a cocinarlo. Como les dije, el invitado de hoy, el invitado de honor es el Omega 3. ¿Por qué? Porque vamos a tener la chía en nuestro pan y vean, voy a tener esto que tengo acá, este salmonazo. Voy a pasarlo por acá y vean lo que voy a hacer. Voy a cortar dos trozos. En esta ocasión yo decido dejarle la piel. Ya que tengo listo cortado mi salmón, lo único que voy a hacer es reservarlo. Lo que necesitamos para nuestro untable será estos mini pimientos morrones que tengo acá. Lo único que voy a quitar es esto de acá, el rabito, llamémosle así, que aquí es donde cuelga el chile de la mata. Entonces, lo que voy a hacer es procesarlo para después incorporarlo a mi queso crema. Y vean, ya tengo mis pimientos morrones acá, minis. Ojo, minis, porque tienen un sabor mucho más dulce que el regular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a procesar. Vean, ahí ya están listos. Listo, ya tengo acá mi pimiento y vean, lo voy a pasar directo para acá. Paso siguiente, ya tengo acá en mi bowl esto que son los pimientos mini. Y miren, voy a coger mi queso crema y lo voy a ir partiendo poco a poco, así para ayudarle ahorita. Ojo, porque aparte voy a estrujar lo que es el pimiento, entonces voy a hacer que se incorpore al sabor del queso crema. Incorporo toque de sal, toque de pimienta negra molida. Y ahí, ahora sí, voy a empezar a, digamos, machacar el queso. Y vean cómo se va a estrujar esto. Ahora sí, vamos a preparar nuestra pasta. Yo la asemejaría con un pesto italiano, pero este lo vamos a hacer muy mexicano y a mi estilo. ¿Qué voy a incorporar? Reservé un poco de los chiles, pimientos mini, que teníamos para mi untable. Vean, los voy a poner acá. Y voy a trozar un poco de perejil, lo incorporo. El ajo, véngase para acá el ajo. Tiene que llevar unas notas fuertes de ajo, entonces le voy a incorporar 1, 2, 3, 4, 5 nada más. 5 dientes de ajo y vean, ahora sí, el rocío del día que va a ser a través del aceite. Vean,
abundante aceite. Lo que quiero formar es una pasta, un tipo pesto, como les comentaba hace rato. Ahorita que estoy echando el aceite de oliva, me acordé de mi papá y de mi abuela. ¿Saben qué hacían? Este aceite de oliva no solo lo usaban para comer, sino que vean, hacían esto, se echaban así y se lo echaban en toda la piel. Le mando un saludo a mi papá porque siempre que utilizo el aceite de oliva me acuerdo muchísimo de él. Hasta la comida nos une de esa manera, ¿no? Sale. Vean, ya lo voy a verter acá. Vean este color tan hermoso que surgió de esto. Esto lo va a recibir mi salmón. Ay, huele delicioso. Así crudo, yo creo que así me lo comería yo. Pero ahorita le voy a dar una cocción. Paso siguiente, le voy a incorporar, vean. Miel de abeja. Listo, voy al salteado de mis vegetales. Pongo previamente a calentar mi sartén. El salteado tiene que ser un fuego muy, muy intenso. Entonces, lo voy a dejar acá calentando y mientras vean lo que voy a hacer. Mis zanahorias arcoíris, lo único que voy a hacer es cortarle esta parte de aquí abajo y cortarles un poco de esto que tiene esta parte de tallitos. Le quiero dejar unos para que vean, para que se vean coquetonas, bien peinadas. Yo decido poner enteras estas zanahorias porque vean, me gusta porque aparte le va a dar una vista espectacular a mi preparación. Ok, después mi chile manzano, simplemente lo voy a rebanar en rebanadas delgaditas. Estos se vienen para acá. Y este chile jalapeño lo voy a rebanar así. También lo voy a pasar para acá. Y voy a saltear esto. Tengo acá mi cebolla morada. Simplemente lo que voy a hacer con ella, la voy a partir a la mitad. Reservo la mitad y la parto en tres. Uno, dos, tres. Todo esto lo voy a saltear. Después, mi cebolla blanca. Vean. Igual, en tres. Entonces, imagínense todas las texturas y los sabores y el dulce que vamos a tener acá a través de los vegetales, ¿no? Siempre decimos, no, es que siempre necesitamos el azúcar para endulzar las cosas. No, no es cierto. A través de estos vegetales podemos tener esas notas dulces. Ya tengo acá mi sartén, ya está bien caliente, punto de humo, y voy a incorporar así. Ahí, con eso, voy a traer los cochinitos del sazón. Sal ahí, vean, esto empieza a oler sensacional. Pimienta con cochinito del sazón. Vámonos. Listo, ahora sí, ya conseguí los caramelos que le comentaba hace ratito y ya lo voy a reservar acá. Vean el colorido tan interesante que tiene esto. Ay, tengo una llamada. ¿Quién me está llamando? Ay, es mi pan. Voy a ver. ¿Qué onda, pan? ¿Qué onda? Obviamente que me llamó mi pan porque ¿saben qué? Dice que si lo voy a invitar con el salmón y obviamente que lo voy a invitar. Entonces, me lo traigo para acá. Te voy a partir en dos. Tan bella, vean. Vámonos. Ya tengo previamente calentada mi plancha a fuego medio. Y los voy a poner simplemente así. Ahora sí, ya tengo precalentado mi sartén bien, bien caliente. Voy a incorporar aceite de oliva. ¿Cómo sé que mi sartén ya está muy bien? Porque el punto de humo del aceite ya está listo. Entonces, vean, los voy a incorporar siempre, siempre con la piel hacia abajo. Yo quiero que me quede crudito por dentro, para que esa textura sea sensacional. Cochinito del sazón del principio. Miren esto, rico ahí. Ahí está. Nuestra pasta que elaboramos con aceite de oliva, los pimientos, la miel. Vean esto, por favor. Qué ricura. Si se cae al lado del sartén, no pasa absolutamente nada. Estos sabores, el ajo, el pimiento.
¡Qué delicia! Vean esto, por favor. Vean. Y huele sensacional. Lo que busco es que esté bien, bien crocante. Lo que es mi superficie, mi piel, es lo que quiero para que a la hora que lo muerda, haga un crunchy bastante sensacional. Voy por mi plato de una vez porque ya voy a emplatar. Vean. Entonces, lo que busco es que quede crudo, llamémoslo lo de arriba, y crunchy lo de abajo, ¿sale? Lo voy a... Vean, esto ya está listo, nada más le estoy dando una supervisión. Está sensacional esto, apago el fuego. Ahora sí tengo mi pan, lo saco acá de la plancha y vean este untable que dijimos que tiene mini, el untado, el paso de torero acá, que yo lo asemejo mucho a un pase de torero. Ahora sí, sus acelgas, solamente corto sus tallos. Vean, lo que yo voy a hacer es ponerlo así en crudo. Entonces, ahora sí, directo. Vean esta delicia. Vean esto, por favor. Vaya trozo de salmón. Ahí le voy a poner. Vámonos, ahí. Wow. Paso siguiente. Incorporamos también en la parte alta, con la tapa, igual su untable. Esa llamada del pan ha de estar contenta, la chía, el salmón. Voy a ponerle acá una camita ahí de... Vámonos, de los vegetales. Y le voy a incorporar vinagre de granada. Nada más para darle un toquecito ahí. Vean. Y bueno, así queda nuestra preparación con esos colores tan interesantes. Atrévanse a hacer este arcoíris de sabores en nuestro paladar. Atrévanse a hacerlo en sus casas. Cuéntenme qué les parece este colorido, pero qué les parece esa explosión en su paladar. Este es un pan plano multigrano. En su interior recibirá unos pulpos baby con un ingrediente muy mexicano que es el jitomate. También llevará cebolla, cilantro, chile manzano y llevará unas gotas de vino blanco. Acompáñenme a hacerlo. Oigan, ¿han oído que dicen que en el mar la vida es más sabrosa? Claro que es más sabrosa y vean lo que tengo acá. Estos pulpos baby, ay, que huelen delicioso. Estos ya los tengo yo previamente cocidos. ¿Qué hice? Puse agua, ajo, cebolla, orégano, laurel y tomillo. Los puse a hervir y ya quedan bien, bien cocidos. Voy a comenzar mi preparación. Vean, yo decidí utilizar estos jitomates cherries. A diferencia del jitomate bola y del jitomate guaje, suelen ser más dulces. Entonces, yo quiero incorporarle dulzor a mi preparación, a mis pulpos. Entonces dije, pues qué mejor opción que incorporarle unos jitomates cherry. Voy a reservar mis jitomates cherry ya partidos acá en este bowl. Vean lo que voy a hacer con esta cebolla. Le voy a quitar el tallo solamente y lo voy a cortar en dos. Es lo único que voy a hacer con todos y cada una de ellas. Vean. Voy a picar ahora mi cilantro. No lo quiero muy fino. Simplemente lo que voy a hacer es, vean, cortarlo así. Ahí. Estos tamaños son los que quiero. Lo voy a incorporar todo a mi bowl que tengo acá. Y doy paso ahora a partir mis aceitunas que se ven sensacionales. Ese olor que tienen ahí de la salmuera que, en las cuales están. Y bueno, si se pueden dar cuenta, es una receta muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es partir nuestros ingredientes y ahorita los vamos a pasar al fuego. Atrévanse a hacer este tipo de recetas. Oigan, que vienen las visitas, que vienen unos amigos. Esto es perfecto para ver, para pasar una tarde en familia, para convivir con los amigos. Recuerden que la comida nos une. Y bueno, ¿cómo no unirnos con estos sabores, estas texturas que son súper interesantes? Vean. Fácil, práctica, rápida y eso sí,
muy, muy sabrosa. Que comience la cocción. Ahí vamos a incorporar, vean, aceite de oliva. Incorporamos suficiente aceite de oliva. Paso siguiente, voy a incorporar los elementos que tengo acá en el bowl, que es el jitomate cherry, el cilantro y la cebolla van para adentro. Vean, vean los colores que tiene esto. Muy interesante. Los cochinitos del sazón me comienzan a llamar. Voy a incorporar la sal. Qué ricura. Solo un toque de pimienta negra molida. Ahí está, pimienta negra molida. Y por último voy a incorporar acá mis aceitunas. Ahí lo voy a dejar arrullando esto. Y vénganse para acá, voy a partir mi pulpo. Solo lo voy a partir así. Y le voy a quitar la cabecita en esta ocasión, ¿sale? Entonces simplemente lo vamos a trocear. Esto ya está previamente cocido, ya tiene esa terneza. Ahora sí, lo que les dije, se ponen felices y contentos estos pulpos. Los paso para acá. ¡Wow! Ya los acumulo acá. Perfecto, ahora sí, vean, directo se van para acá. Chequen el dato. Chequen este chisporroteo es el que estaba yo buscando, escuchen. Porque ya todos los jugos de los elementos que tengo acá se unen en uno mismo. ¡Wow, wow! Y ahora vamos a incorporarle, vean, este pulpito despacito, ahí. Los dejé a una cocción como del 90-95%, ¿por qué? Porque aquí van a terminar de hacerse. Paso siguiente, voy a comenzar a ajustar, ya ahorita empiezo el ajuste de la sal, ya la había echado hace ratito, pero me hablan los cochinitos del sazón y vean. Brinquito del sazón. Y ahora sí, el vino blanco. Ahí les va. Ahí está. Con ese está perfecto. Es un vino blanco seco. Delicioso. Ahí está. Le doy una vueltecita. Y lo voy a dejar a fuego muy, muy bajo. Acá. Fuego muy, muy bajo. A que se evapore el alcohol que tiene mi vino. Solamente lo que quiero es que ese vino aporte su sabor y no el alcohol. Ya tengo mi aguacate partido por la mitad. Voy a retirarlo todo. Voy a rescatarlo. A ver si quiere salir. Una, dos, tres. ¿Salió o no salió? Yo creo que sí. Vamos a ver. ¡Wow! Ahí está. Salió padrísimo este aguacate así. Lo voy a rebanar. Así, y voy a ir guardando mis láminas, porque estas láminas las voy a pasar a mi sartén tipo grill, solo con un poco de aceite de oliva y también con sal. ¿Qué es lo que estoy buscando con el fuego intenso del sartén? Que solamente haga una especie como de sellado en el aguacate. Y ese dulcito que aporta el aguacate cuando crudo, con esto lo potencio. Ya tengo aquí en acción mis aguacates, ya tengo acá toda la mezcla de mi pulpo. Y ahora vean, voy a incorporar estos chiles directo así y comiencen a perfumar todo esto. Ya tengo mis aguacates listos, los voy a sacar. Su color se intensifica, ese verde se vuelve más fuerte. Vean, los voy a reservar acá, ahí los voy a tener. Ahí pongo mi pan. Vean esto, este aguacate acá, este aguacatito acá. Ya los tengo acá. Y vean, vean estos pulpos. Vean la altura que estamos logrando con esto. Lo voy a coronar con este trozo de aguacate que tenemos acá. Vean qué bonito ahí. Una florecita ahí, que se vea coquetón. Y vean, vean qué hermosura de colores. Vean qué contrastes de colores tan sorprendentes. Ahí nomás, su chile manzano, arcoíris, magia, diversión, didáctico, divertido y delicioso que va a quedar esto.
Esto que tengo aquí en mi mano es un pan que llamamos semita. Es de origen poblano y tiene herencias árabes tropicalizadas en México. ¿Y saben qué recibirá en su interior? Recibirá una carne hecha tipo al pastor, pero hoy será una semita al pastor. Así es que acompáñenme a verlo. Lo primero que haré va a ser mis chiles guajillos. Los voy a poner a hervir junto con cebolla. Voy a incorporarle este orégano. Así, tirándole el perfume en forma de hojas. 3 dientes de ajo para esta preparación. Al agua, patos. 1, 2, 3. Voy a dejar tapado esto. Esta carne es de puerco y lo que hacemos es pedirle a nuestro maestro carnicero. Le pedimos al maestro, lo quiero en milanesa. Y vean lo que voy a hacer. Lo único que voy a hacer con esto es cortarlo en trozos, porque esto minutos más tarde va a entrar en mi ensarta. Vean, lo tengo acá y esto va a estar ensartado en esto. Entonces, por eso necesito que sea de esta forma. Entonces, les estoy enseñando lo previo de cómo debe de quedar su corte más o menos. ¿Para qué? Para que después entre en marinación y empecemos a hacer nuestra mini brocheta o mini trompo. Listo, ya tengo toda mi carne partida y vean, lo único que voy a hacer es pasarla para acá. La voy a salpimentar y la voy a reservar. Ok, ya tengo acá mis chiles listos. Voy a incorporar un poco del agua de la cocción ahí con eso. Huele delicioso. Los dulces que salen del chile son geniales. Voy a probar el toque de sal. Está súper equilibrado el saborcito de la sal. Y ahorita en entrar en contacto con esa carne, ¡fum!, se va a ir para arriba. Ahora sí, vénganse, vámonos. Y vean los colores que fue agarrando la carne. La piña se viene para acá. Esta piña está muy bien madurada. Le voy a quitar las cortezas. Vean lo que vamos a hacer. Así. Estas las voy a reservar. Voy a empezar a armar mis brochetas. Queda así. ¡Wow! Logré hacerle 4 lados a mi brocheta. Lado 1, 2, 3, 4. ¿Recuerdan que teníamos nuestras piñas en lajas? Las voy a pasar a este sartén tipo grill. ¿Y qué es lo que busco con esto? Que mi piña se caramelice y potencie los sabores de las azúcares. ¡Ay, mi carne se ve sensacional! Déjenme echarle un vistazo de este lado. ¡Wow! Es momento de sacar esto directo a nuestro plato. Vean esto, qué ricura. Las vamos a dejar ahí reposando unos minutos. Venga, chepacá, mi semita. Vamos a partirla por la mitad. Voy a zafar mi brocheta, ¿ok? Saco acá, ahí, 2 rebanadas acá. El armado. Vean esto. Y así quedó nuestra semita. Y a los que les fascina el sabor de la carne al pastor, qué mejor que acompañarla con una semita. Y yo hice mi salsa de piña con jalapeño. La dejo aparte para los amantes del picante.